Este es su flash informativo de ITV Canal 28. Personal policial de la Unidad Regional Quinta de Puerto Iguazú tomó conocimiento del robo de 50 orquídeas aproximadamente de un residencial ubicado en la zona céntrica de nuestra localidad. Los autores del hecho fueron detenidos en hora de la mañana del día lunes por personal policial cuando se encontraban vendiendo y comercializando elementos robados. Bueno, esto ocurre en esta madrugada. Los propietarios de un residencial ubicado en la zona céntrica de esta ciudad, ellos cultivan orquídeas y constataron en la mañana de hoy la faltante de aproximadamente 50 plantas de orquídea, damnificando la suma aproximadamente de 5.000 a 6.000 pesos. En el día de hoy, en horas de la mañana temprano, venían caminando a la altura de una florería muy conocida ubicada en inmediaciones al hospital local, donde halló dos personas de sexo masculino que estaban vendiendo orquídeas de similares características a los transeúntes circunstanciales, también intentaban hacerlo en la florería, por lo cual esta persona da aviso inmediato al personal del comando. El personal del comando se encontraba en inmediaciones al lugar, por lo cual asisten y acuden en forma inmediata, procediendo a la detención de dos personas de sexo masculino, mayores de edad, oriundos de la provincia de Córdoba, los cuales salió en su poder aproximadamente 15 plantas de orquídeas, las cuales fueron recuperadas, en tanto faltan las restantes de 40 aproximadamente. ¿Estas personas están detenidas? ¿Se encuentran detenidas acá en Iguazú? Sí, se encuentran ya en la sección de resguardo de detenidos de esta unidad regional a disposición del juzgado que entiende la causa. Más información en 60 minutos en los flashes informativos de ITV Canal 28 en este verano 2014.